29 puntos y el segundo que es Silva, que tiene 188 unidades. Bueno, esta cámara está ubicada en el casco, ¿eh? No se me vaya a ir inclinando para un lado, para el otro, usted Perco, porque bueno, es una cámara que ha sido colocada en el casco de Tito Besone. Ahí lo tenemos desde otro ángulo, los autos que van saliendo, que se van a ir ubicando así, tras dejar atrás la primera curva, primer plano para Besone, detrás viene Tadei. El saludo de Juan Manuel Silva también. Estamos a bordo del BMW. Deberá venirse Silva. Recordamos que en la primera carrera debió abandonar. Se le aflojó una bujía y en consecuencia lo dejó de a pie cuando venía ganando. Carrera que ganó Julio Francisquetti. La primera victoria en el Top Race. ¿Y ahora qué vamos a ver, Perú? Y ahora vamos a ver dos carreras. Una carrera la que tiene que ver con la pista y otra carrera la que tiene que ver con el campeonato. En la definición, en los puntos, en la diferencia que puede o no descontar el Pato Silva. En lo que puede hacer Tito Besone alargando bastante adelante. Y lo que pueden volver a mostrar Francisquetti, Guerra, Tadei. El piloto que tuvieron muy rápido en la primera de las competencias y que pueden llegar a repetir acá. Bueno, Belli, le voy comentando rapidito. Aquí estamos, se alcanza a ver sobre un parche blanco como un agujerito negro. Esa es la cámara de carburando que está en el casco de Tito Besone, para que vayan viendo desde otro lugar de privilegio todo el desarrollo de la carrera. A la altura de la oreja derecha. Exactamente, como si fuese la oreja derecha de Tito Besone. Bueno, esa va a ser la cámara de carburando, y haga de cuenta que usted está viajando. Ahí Tito le manda beso a la otra cámara, que está arriba del auto. El ok, ahora por el espejo, no tiene retorno Tito, ¿no? Para que sepan lo que le vamos diciendo. La bandera de pescar, los autos que se van a ir acercando a la recta. Rapidito les voy comentando que, por ejemplo, Gastón Genovese está corriendo con un BMW, pero ese BMW estará en poder de Valdi Corona en la próxima carrera. Lo estará haciendo con un Renault Megane. En tanto, en lo que hace a Saúl Luis, ayer mantuvo una reunión importante con directivos de la categoría para tener una estructura de Top Race en la próxima temporada. Digamos que tiene la mano vendada, la mano derecha, el Pato Silva, después del golpe que se dio en San Juan con el vuelco, ¿no? Que destruyó su BMW. Estuvo, ¿no? Ya estuvo corriendo incluso en TC también, y en TC2000 de esa misma manera. Bueno, se vienen, ¿eh? Se va a iniciar la carrera, lo vemos al Gurí Martínez, lo vemos a Lavari. Ya va saliendo también el auto del Bacha, Cacho Ortiz. El auto de Jasvik viene cerrando el automóvil de Henry Martin. Se va a alargar 24 vueltas para esta competencia. Se va cerrando todo el espectáculo automovilístico de este domingo. Se va a poner en marcha. Está alargando por adentro. Fontana por afuera, por Avellino. Se largó la carrera rápidamente. El Mercedes toma la delantera. Se trata de defender la onda. Peluce viene. El Rafa Moro por adentro. Y Besone haciendo una carrera prolija. Tratar de evitar todo tipo de roces. Catalán Magni, que se mandó un carrerón en primera instancia, está tratando de recuperar terreno al menos en los primeros metros. Ya van a la parte más trabada, comienzan a bajar, ahí se... Mira. Con todo lo que vienen, cómo no se va a asustar, y ya se van a ir para el retome los autos que van a ir saliendo de aquel sector, un parcial donde entran todos muy juntitos. La Preluque lo va a ir a buscar a Gustavo Fontana, está tercero Tadei, los autos que vienen para la parte más rápida, está cuarto Moro, está quinto Catalán, está sexto Genovese, está séptimo Besone, luego viene Marcelo Guerra y Daniel Belli en ese orden. Los automóviles van a venir para la recta principal. Catalán Magni, ahí lo estamos viviendo desde arriba, el auto de Silva, como pierde la posición con el Gurí Omar Martínez. Ya se viene para la recta. Viene Fontana, se viene también Martín Palavecino. Moro, que ya está tercero, ha ganado la posición por la parte interna. Tadei, se viene Catalán por adentro. ¿Hay algún problema o no en el auto de Tadei? La recta principal, Silva, que va recuperando terreno. Entró mejor armado, lo veíamos desde adentro. Se viene Catalán para estirar por la parte interna, luchando con Tadei. Estira y pasa, van los dos a la par. Si se mantiene Tadei, le va a quedar la cuerda a su favor, pero no va a poder. Lo tiene a Moro adelante. Catalán, que de todas maneras, teniendo la cuerda, no puede superarlo, no puede redondear la maniobra. Se van a encontrar con Moro, tiene que ir muy abierto, recuperó el terreno. Ahora Tadei le cambia la trayectoria a Catalán Magni. Lindas maniobras ajustadas ahí al límite, pero con muchísimo respeto, más allá que hay un besito en el paragolpe trasero. Sí, un pequeño toque, viene muy rápido el Pingüino, con muchas ganas, con mucha fuerza para estar adelante, pero Tadei es un piloto que tiene lo suyo, no se va a dejar superar así nomás. Una buena carrera, entretenida, apretados, no hubo desparramos en la primera parte, así que están todos los protagonistas que tienen que estar, y Besone entre el séptimo y sexto, luchando con Genovese para avanzar. Está ganando Gustavo Fontana, para Vecino está segundo, bloqueada de Gastón Genovese detrás
del pingüino catalán Magni, que sale bien armado, que lo intenta por adentro de nuevo con Gustavo Tadei. Lo hace muy bien al tránsito en esa curva. Ahí lo vemos a la Magni, detrás viene Boni. Ahí van los dos. Casi, casi se aplauden los autos. Catalán le va a ganar la posición, ya se la va ganando. Se repite lo de la vuelta anterior, iba a decir, pero perdió la posición con Genovese también. Me parece que lo pasó a los dos. Bien, Genovese lo superó a los dos, aprovechó esta alternativa, esta maniobra, y ganó dos posiciones, pero Catalán tiene problemas. Tiene problemas Catalán Magni, se va quedando. Está perdiendo mucho rendimiento, ahora pierde la posición con el Gurí Martínez, con el Bacha, y detrás va pasando el auto de Gabriel Etura. Una lástima, un auto que tiene un potencial enorme, ya lo ha demostrado con victoria incluso. Este Citroën de Catalán Magni era protagonista, ahora un problema lo retrasa. Avanza Genovese, avanza Besone, avanza también Silva, aunque está más atrasado. Hay Paycar, se va neutralizando la carrera. Algún inconveniente tuvo el Citroën Sala, Héctor, de Julio Catalán Magni. Te escucho, dale. Preparan un neumático acá en el box de Julio César Catalán Magni. Delantero derecho, me parecía que podía haber sido. Pero bueno, veremos qué ocurre. Se fue Martín Ferrari, Martín Ferrari se fue de pista y quedó ahí en la tierra. Vuelta fatídica para el equipo. Se queda Catalán y se queda Ferrari, los dos al mismo tiempo. ¿Qué pasa con la varita recuperando terreno? Está volviendo al lugar. Ahí hay un auto, se le ha salido una rueda. Es el de Cacho Ortiz. El de Cacho Ortiz quedó el disco de freno. El disco de freno enterrado en la tierra arada, en la tierra movida, para frenar una eventual salida de pista de los automóviles, como ha ocurrido en este caso con Cacho Ortiz. Clasificamos, sector. Dale. Tres vueltas. Primero Fontana con el Mercedes-Benz. Segundo Palavecino. Tercero Moro. Ahí entra Catalán. Bueno, Lerré. Era la delantera izquierda. Delantera izquierda. Era delantera. Cuarto Genovese. Quinto Tadei. Sexto Besone. En la séptima colocación está Peli. Octavo Guerra. Noveno Francischetti. Y décimo el Pato Silva. El Gurí Martínez está detrás. 12 el Bacha, 13 Catalán Magni, bueno, sexto en boxes, 13 Ventura y 14 Boni. Atención entonces, Besone sexto, Silva décimo. Falta mucho todavía, tenemos tres vueltas de la carrera, hay que ver cuál es la definición hasta el momento, como se viene dando la competencia. Besone se está consagrando campeón de Top Race. Recordamos que ya lo fue en la temporada anterior de la clase 3 de Turismo Nacional y de Turismo de Carretera. Sería el tercer campeonato, la tercera corona consecutiva que estaría logrando alguien quien tiene más de un récord dentro del automovilismo argentino. Y la tercera en menos de 2 años. Creo que eso es récord. Claro que sí. En menos de 2 años. Vuelve a pista Catalán Magni, Correcto. Está neutralizada la carrera. Esto lo va a favorecer de alguna manera a Julio César Catalán Magni, porque va a poder sumarse rápidamente a todo el lote de automóviles para comenzar a rehacerse, a tratar de recuperar terreno, a tratar de ganar espacio. Todo aquel que ha perdido por el ingreso a boxes para el recambio del neumático. Este sistema particular que tiene Top Race y que tanto éxito le ha proporcionado de la largada casi totalmente invertida en la segunda, permite tener ahora a Fontana, a Palavecino, a Moro y a Genovese luchando la carrera cuando no la lucharon en la primera. Sí estuvo Tadei en la conversación en el segundo grupo, también Besone en el segundo grupo, Belli estuvo en el podio, pero fijémonos que esto ya ha ocurrido en la categoría y creo que le da un valor agregado fundamental de tener a Fontana, en este caso, ¿no?, a Palavecino, o a Moro, que no había aparecido tanto en la primera, y hasta el mismo Genovese peleando una competencia y se mantienen ahí. No es que están las primeras dos vueltas o tres y después son superados. Es lo que superados. Ocurre con Top Race, Claro, el tema, no. Es lograr la vuelta rápida en clasificación, pero después... Pero antes... Mantienen el ritmo. Antes, en otra época de Top Race, largaban de esta manera y los que estaban adelante aguantaban. Acá no es que aguantan, acá van y están decididos a la carrera. No, lógico que sí. Y viene ganando muy bien Fontana. Dos saluditos, ¿me lo permitís? Bueno, uno para mi madre, que está cumpliendo años en el día de hoy. ¿Cómo seguramente se llama? Esther. Bueno. Para Esther. Ella no tiene la culpa del hijo que tiene, pero bueno. Desde ya que pase un feliz cumple. Y vamos a estar compartiendo con ella seguramente la cena. En tanto también a... ¿Servido? No. Ah. A Federico Alfaro, el papá de Julián Alfaro, que no puede estar corriendo en el día de hoy porque ayer se le ha roto su automóvil, pero que se está recuperando y está muy bien Federico. Me enternece de sus palabras, estimado doctor. Por favor. Me enternecen tanto como el anillo que lo vimos a Regueira cuando hizo la nota recién. ¿Que se lo sacó ahora? No lo vi, pero lo vi hace un rato. Nueva vuelta con la carrera neutralizada. Está costando sacar el auto de Cacho Ortiz. Se le ha complicado a Bresano. Sí. No, ahí contra la rueda, mirá. La llevan ahí. Sí. Y la meten dentro del auto. Ahora ahí no va a rodar la rueda, No lo puede sacar. Bueno, tenemos una vuelta más. Recordamos cómo tiene que salir para definir el campeonato. En la medida en que Besone salga delante de Silva, será el campeón. Aquí vemos a Nacho Palacios en el equipo. El equipo de Tito Vitelli. A full, trabajando con el auto de
Besone, y también trabajando con el Focus que va a presentar en la carrera de Olavarría, a punto estuvo de estar aquí Daniel Cingolani. Cingolani. El martes estará probando el prototipo nuevamente Daniel Cingolani, ya lo hizo con anterioridad. Y a Bresano. Estamos hablando del nuevo auto que sí, lo está sacando Bresano. No, no se escuchó Bresano. A porfiado le vas a ganar a Bresano. ¿Lo va a sacar o no lo va a sacar? ¿Eh? Aparte, escuchar. ¿Qué pasa? Con la camioneta que lo está sacando. Sí, va bien. ¿Eh? Con mucha fuerza. Lo saca como sea, tiene razón. Fíjate cómo viene la rueda. Ahí está. Ahora lo trae para acá. Bueno, es muy temprano para jugarse, ¿no, Héctor? Sí. Tenemos a Fontana, Palavecino y Moro. Genovesa, habría que esperar un poquitito más para ver qué pasa. Yo creo que sí. Hoy se ha jugado y ha perdido en todo. Por ejemplo, se jugó y ganó Frasiquete al final, que ustedes decían que no iba a ganar. Después se jugó y ganó la entrecepista Jalaf, cuando usted no lo tenía como candidato. Ahora veremos qué ocurre. Bueno, es que, bueno, Besón está sexto. No, esperemos, vamos a hacer una cosa. Guerra, vuelta 15, Silva. Vuelta 15 definimos. Mira Silva, está décimo, ¿eh? Ahí viene en la vuelta 15 Martín Ferrari. Bueno, dale. Te la vas a jugar, ¿no? Sí, sí, como siempre. No en la 23, como se juega. Bueno, se van a venir para reanudar la carrera en un momento más. Ahí lo vemos al Gurí Martínez. Delante de él está Juan Manuel Silva. Está décimo el pato Juan Manuel Silva. Veremos si se le puede venir adelante a Besones, si puede recuperar terreno, si esto lo puede llegar a ayudar. Estamos a 20 vueltas del final de la competencia. Falta. Ahí lo tenemos a Gustavo Fontana, a Martín Palavecino, al Rafa Moro, lo tenemos a Rubén Genovese, lo tenemos a Tadei, Besone, Belli. Ahí viene Guerra. Detrás aparecía Julio Franceschetti, se reanuda, se va al pescar, se fue al Laucha Río, comienzan a acelerar, acelera el Mercedes del piloto de Pilar, se viene el paranaense, también está el de las parejas, distintas ciudades del interior del país para luchar por un objetivo que es ganar esta carrera de Top Race. Ya desaparece de la pantalla el más rápido que Fontana, que viene ganando la carrera, están reanudándola. Se viene Belli a ver si le gana la posición a Besone más atrás. Estamos a la derecha de la pantalla, nos vamos por el medio de la pantalla y Belli le gana la posición a Besone. Y se viene Silva desde atrás y me parece que no le va a dejar ganar el campeonato Silva a Besone porque ya se está acercando y mucho. Era Guerra que está atrás, pero de todas maneras Silva estaba décimo, quedó octavo. Vamos a ver, está luchando con Franceschetti, está luchando con el Gurí Omar Martínez detrás. Aparece el auto del Bacha, Ettura Palottini, también el auto que corresponde a Edgardo Lavari. Volvemos a la punta, nada está dicho. La Honda Prelude, ¿qué quiere ganar por primera vez? Fontana ya ganó, lo hizo en la temporada anterior en el Roberto Mauras de La Plata, a bordo de este Mercedes-Benz, en realidad del Mercedes que tiene el Bacha, porque este era el que tenía Emilio Satriano. Pero bueno, ¿qué nos vamos a poner a hacer historia ahora? Nos metemos de lleno en la carrera nuevamente. Ahí va Silva, ¿ves? Ahí tenemos la lucha por la punta nuevamente. Están todos muy juntitos, no hay diferencia entre ellos. Cuando vienen para cumplir la vuelta 6, ¿sí te escuchó? Sí, veo la relación entre Besone y Silva. Parece que Besone se ha escapado de Silva. Potencialmente los dos que tienen posibilidades en el campeonato. Silva viene enredado con un auto que es bueno, es muy bueno, pero en este caso tendría que trabajar mucho para avanzar. Besone se mantiene en la séptima colocación. El que avanza es Silva, ¿eh? Y el récord de vuelta es para Belli, en la de recién, minuto 5.032. Atención con Belli, que se puede venir hacia adelante, pero viene avanzando Silva desde atrás. Ese es Guerra, ese es Franceschetti, ese es Silva, ese es el Bacha y ese es Ettura. Aquí lo tenemos a Genovese luchando con Tadei. Va por afuera Genovese, la cuerda la tiene Tadei, le puede llegar a ganar la posición, le va a quedar la cuerda para el de Villa María y así se va a mantener delante del piloto de salto, pero se le vino Belli, se le vino Besone. Ese es Guerra, Franceschetti. Luego aparece el pato Juan Manuel Silva. Van saliendo de esta curva lenta para ingresar a la parte más rápida que tiene este autódromo de la ciudad de Santa Rosa. Ir a cerrar la vuelta 7. Primer plano para Belli, que tiene el récord de vuelta hasta el momento. Se le vino muy encima. Atención con Palavecino, que lo puede ir a buscar a Gustavo Fontana. Están luchando el Mercedes con el Honda. Veremos si puede la Prelude. Con la potencia del Mercedes-Benz, aceleran en los derechos, no hay mucha diferencia, están muy parejos los autos, se viene Moro, se viene Genovese, se manda por adentro, mira Silva, Silva con Franceschetti le va a ganar el lugar, lo pelea y Silva, Silva gana otra posición, lo vivimos desde adentro, Genovese lo ha superado, a ver qué bien el de Villa María ahora. Sí, una carrera interesante, también interesante lo que hace Besone, lo vemos al Gurí Martínez en boxe, lamentablemente un domingo muy difícil para el entrerriano, que venía muy bien, muy acomodado en Top Race después de haber ganado, en especial una buena carrera en San Juan. Ahí lo está buscando Guerra Besone, Belli recuperó terreno, lo volvió a superar. Ahora Gastón Genovese, estamos a bordo del auto.
adelanto de Juan Manuel Silva y Francischetti recuperó la posición. Lo pasó, porque habíamos visto cómo Silva avanzaba sobre Francischetti. Ahora ya avanzó Francischetti sobre Silva y avanza Bessone. Por lo menos intenta que no lo pase Guerra, que Guerra lo traía muy cortito, Tito. Desde el casco de Bessone escuchábamos cómo metía el cambio, cómo bajaba de velocidad para ingresar a la recta principal, para encarar este gran corredor argentino, al igual que Silva. Los dos van manteniendo un ritmo bárbaro. No es fácil seguir en el ritmo a ninguno de los dos. Fontana se quiere escapar, no lo logra hasta el momento. Moro se le vino para Vecino, Tadei que lo va a comenzar a buscar. Le cerraron la marcha a Bessone, tuvo que bloquearse, vino Francischetti, se viene Guerra y Silva. Y Silva lo va intentando por la cuerda, la va teniendo Francischetti. Guerra está detrás de Silva. Y así van los autos todos muy fundidos. ¡Qué linda carrera, Andrés! Lo que pasa es que a Silva no le queda otra. No puede pensar en sumar, en especular, en esperar que este grupo se dilate un poco, que se estiren. Tiene que ir a matar o morir porque no le quedan más chances. Tiene que llegar adelante de Bessone y ahí lo tenemos. Luchando metro a metro, centímetro a centímetro con los autos y con Bessone adelante. En una de esas le sale bien a Silva, él queda adelante de Bessone, pero todavía está detrás. Es la lucha por el campeonato de Top Race. Los autos van a venir para cerrar la vuelta 9 de la carrera, esa 24, gran carrera de Top Race, la lucha por el campeonato. Silva no quiere que Bessone se lleve el campeonato de Santa Rosa, dilatarlo hasta la ciudad de Olavarría. Bessone hasta ahora lo va logrando. Francischetti no le permite a Silva que le quite la posición. Una lucha realmente tremenda en pista. Gana Fontana, sí es cierto, pero para Vecino en cualquier momento puede haber novedades. Se cierra mucho Bessone, viene más abierto el amarillo que deje 9, se va a tirar. Francischetti no lo hace, va Silva por afuera. Silva por afuera, lo intenta Silva por afuera, le tiene que cambiar la trayectoria. A ver si lo mete por adentro, a ver si lo mete por adentro. Lo metió por adentro, no se puede hacerlo. Francischetti lo pasa. Desde arriba lo vimos. Ahora tendrá que irlo a buscar a Bessone. Francischetti no se da por vencido. Lo sigue peleando quien ganó la primera de la carrera. Qué linda maniobra, casi lo pasó a Bessone también, Silva. Bueno, ustedes que están observando por televisión esta carrera, está observando la lucha por el campeonato con algunos invitados, como el caso de Francischetti, como el caso de Genovese, que viene adelante de Bessone, como el caso de este grupo muy apretado, muy pegado. Francischetti recupera lo suyo. Francischetti está escuchando la carrera que se fue de campeonato también él, ¿eh? Exacto, hay un mito en el auto de Genovese, se había logrado abrir demasiado Silva. Ahí viene Genovese por adentro. Francischetti que bloquea, pero no le da el espacio a Juan Manuel Silva. Claro, pero no viene retrasado Genovese, viene con problemas, pero no retrasado. No, es que nada. Ahí va Silva, ¿eh? Ahí va Silva, pero le va a quedar la cuerda al piloto de Lastra. Va Silva, lo intenta Silva, lo quiere Silva, lo va siguiendo ustedes de arriba del auto de Silva. Los dos, se cerró. ¡Fantástico! ¡Extraordinario, Silva! ¡Lo pasaba a Genovese también! Una maniobra extraordinaria del chaqueño y aprovechó, se chupó detrás y sacó provecho de esta maniobra también Francischetti. Sí, lo vino calculando el Pato Silva, le podía salir bien y pasaba a los dos. Lo había anticipado en la vuelta anterior, le salió bien y pasó a los dos. Pero claro, es el cambio absoluto de posiciones, continuo cambio de posiciones en este Top Race. Que no veces sigue herido, pero va como los bomberos. Guerra con Bessone. Se aplaudieron los autos y ahora Bessone lo hace perder un par de posiciones seguramente, porque lo pasó a Tura. Se metió el Bacha también, va perdiendo posiciones el puntero del campeonato. No se puede cerrar, mira adelante, va para Vecino. Casi. Seguimos arriba del auto de Bessone. Ha perdido posiciones también con Palottini, con el Bacha. Intenta recuperar. Cuidado adelante, muchachos, porque está peleando el campeonato. Y ahí se viene metiendo Boris. ¡Qué linda carrera! ¡Me encantó, Perco, todo esto! Sí, no da respiro, Top Race. Un espectáculo formidable. Estamos viviendo acá en Santa Rosa. Hay emoción en todos lados, en la punta, en el medio, en el campeonato, atrás, en todos los sectores. Ahí se tocaron. Boni con el Bacha se toca. ¡Uy! ¡Qué fino que le pasó! Y se rompe el auto de Boni. Esto va a provocar la salida del Peicar porque se le rompió la dirección. Aquí estaba saliendo de la pantalla. Ya vi. ¿Cómo va? Ahora le vamos a estar buscando el clasificador. No, te pregunto, ¿quién gana la carrera, Titi? Fontana. Ahora te pregunté. La gana Fontana, segundo para Vecino, lo que pasa es que viene enredada la cosa. Tercero Tadei, tenemos aquí en pantalla las posiciones. Vemos a Silva sexto y no aparece Bessone, que está décimo tercero. Después del Bacha aparece Tito Bessone. Él tiene que estar décimo segundo. A ver qué pasa, Leo. A ver, estamos con el Gurí Martínez que nos va a explicar por qué fue la causa del abandono. ¿Qué pasó, Gurí? Agarró una falla. Primero no arrancaba, descubrieron que era un captor, algo que tenía. Y bueno, después fallaba demasiado y antes de romper el motor decidimos parar.
La palabra de Gurí Omar Martínez. Se le va desprendiendo el paragolpe a la área. Atención, hay un nuevo segundo. Gustavo Tadei lo ha superado. Va para Vecino. Estamos arriba del auto de Tito Besone. Besone. Besone está décimo segundo. ¿Cuánta vuelta? Quien gana, Fontana. Así está la carrera y ahí tiene el puntero y se viene Tadei. Tadei ya ganó en La Plata, en el mismo circuito, nada más que en distintas épocas, porque Fontana ganó en la temporada anterior. Tadei lo hizo en esta temporada cuando ingresó a la categoría. Aquí los tenemos todos muy juntitos en la lucha por la punta de la carrera. A ver qué pasó acá. Ahí vemos, que está bien cortadito el pasto, por ejemplo, y aquí tenemos a lo que pasaba en la pista. Un respiro, Titi, está bien, un respiro. Ver un poco de verde y respirar, porque la carrera, la verdad, es muy entretenida. En 12 vueltas se mantiene Fontana, Tadei, Palavecino y Moro, los cuatro de adelante. Se ha tranquilizado en alguna medida la lucha por el campeonato. Tuvimos momentos de la lucha por la carrera, tensión, muchísima tensión entre Silva y Besone. Ahí lo tenés, ¿eh? Omar El Bacha. Trompo delante de Carlos Boni, los dos quedan fuera de carrera y se viene Catalán Maini desde atrás. En cualquier momento lo vamos a ir encontrando dentro de los mejores 15. La lucha por el segundo lugar, todavía no está nada dicho en la lucha por la punta. Y lo tenemos a Silva y a Francischetti, una lucha, un duelo aparte. Van a soñar, va a soñar. Generaciones diferentes. Francischetti, que ganó la primera carrera, que lo va siguiendo permanentemente. Sabe que está luchando el campeonato, pero lo de tuyo, Francischetti, es realmente muy bueno. Lo de Silva, extraordinario. Cuando tuvo que poner lo que hay que poner, lo puso para ir adelante. Sí, aparte de recuperarse del golpe anímico, de la bronca, de la bronca en serio que tenía después de abandonar increíblemente la carrera cuando la tenía ganada la primera, y tener que recuperar algo que parecía ya perdido. Todavía no está perdida la esperanza, la ilusión, la idea del Pato Silva de llegar a la última carrera con posibilidades. Está sexto el Pato y se retrasa Besone, que está 12. El auto de Diego Ponte quedó sobre la tierra movida, que viene en recta principal, décimo tercer circuito. Falta mucho todavía. Lavari, que va a recibir la visita de Besone por adentro, pero no, le cerró la puerta, no lo dejó entrar. Entonces se mantuvo delante de él. Besone quita el segundo. Los tenemos sobre la recta principal, lo ha superado a Palomini. Detrás de él tiene que estar el auto de Henry Martin. Décimo, Besone. Está décimo. De todas maneras, Silva no le permite que se lleve la corona del Top Race todavía. No, porque llega adelante Silva y se van a encontrar si Lavari entra a boxes o lo hacen entrar a boxes, porque no debería ir con eso colgando durante muchas vueltas más. Besone seguirá avanzando y estará cada vez más cerca del Pato Silva, y tendremos un nuevo round en esta pelea en pista limpia, franca y clara que nos está deparando el Top Race en la definición del campeonato. Boxes. Le decía que Catalán Magni en cualquier momento se metía dentro de los 15, ya está décimo cuarto. Vamos a boxe, dale. Nacho Palacio, ¿dice algo Besone de lo enredado que viene en la carrera? Sí, dice que le pararon varias vueltas y que, bueno, le tocaron. Y bueno, en función, me parece que están corriendo en función de equipo. Bueno, pero somos solos y con menor motor. Ahí está la palabra de Nacho Palacios en contacto con Tito Besone. Sí, se refiere Palacios seguramente cuando se tocaron un guerra. Un guerra. Pero fue un toque de carrera, ¿no? Sí, iban muy rápido, había mucha fricción, el circuito no da para mucho más. Incluso se podía provocar también guerra, pero... Bueno, hay varios autos del equipo Proas y el equipo de Besone está Besone y Lorenzetti, nada más, y Lorenzetti no está para estar peleando delante. Señores, se vienen para la vuelta 16 de la carrera, primer plano para quien es el puntero de este campeonato de Top Race, Ernesto Besone detrás de Lavari, aparece detrás el BMW de Palottini. Los automóviles que van a venir ahora para la parte más trabada, el retome, el giro hacia la izquierda, girarán hacia la derecha, van a ir apareciendo también sobre la recta principal. ¿Sí te escuchó? No hay que dejar de atender la punta de la carrera, el trámite, cómo están llevando Fontana, Tadei, Palavecino y Moro, los cuatro líderes de esta competencia, muy bien. Haciendo las cosas como se debe, correctamente, con autos realmente rendidores en el momento de definir una carrera. Repito el concepto, en otras épocas de Top Race salían a aguantar y salían a pelear como podían. Ahora salen a ganar la carrera quienes tienen la chance y tratan de no desaprovecharla, como Fontana, como Tadei, incluso como Palavecino, que estaba un poco más adelante hace un par de vueltas. Vamos a ir buscando un clasificador de la carrera en un momento más. Les recordamos que viene ganando Gustavo Fontana. Aquí tenemos la lucha entre Lavari y Besone. Detrás Palottini, luego aparecen Javi, bloqueada espectacular de Lavari. Entra pasado, me parece, Besone lo va a cambiar por adentro. Lo cambia. Es que lo quiso esquivar. Se metió por adentro, entró muy complicado Lavari, lo ha logrado superar y ahora sí que se saca un peso de encima. Sí, lo quiso esquivar, me parece, Besone, por eso se pasó un poco de largo. Besone, que sigue avanzando en el clasificador, ya está noveno y tendrá adelante a Guerra, con quien ya se encontró
Tito Bessone en otra parte de esta carrera. Aunque está lejos Guerra de la figura de Tito Bessone. Ahí tenemos la clasificación. Mirá cómo se viene Tadei. A ver, porque entramos en la etapa de definiciones de la carrera también. Tadei prácticamente no tiene diferencia con el puntero, que es Gustavo Fontana. El tercero, que es Martín Palavecino, el paranaense. Gran carrera de Moro, que está cuarto. Recta principal, 17 vueltas para la definición de la carrera. Hay que jugarse. Quedamos en la vuelta 16, 17, había que jugarse. Trompo de Lavari, venía complicado, te dije. Algún problemita de freno para Lavari. Bueno, jugátela, dale. No se quiere jugar usted. Bueno, vamos a ver un par de maniobras más. Veo que viene firme Fontana. Vamos muy a firme Fontana. 24, dale. Ahí le están señalando al auto de Jasvik. Viene muy firme Fontana, pero es muy rápido Tadei. Tiene un estilo Tadei que me parece que no va a aguantar mucho tiempo ahí atrás. Se juega el todo nada Gustavo Tadei, el piloto de Salto. Y detrás de él está para bici. Bueno, vamos a hacer una ahora, cuando y se ahora, reinicie, se juega. Y ahora que hay Paycar, se van a juntar seguramente. Aquí vamos a tener 6 vueltas que pueden llegar a ser extraordinarias, espectaculares, por lo que puede llegar a pasar. ¿Qué le pasa para el vecino que viene haciendo señas? No, le hace señas a los de atrás. Pará. Pará que hay Paycar. No lo tiene tan lejos. Bueno, cerca, es el auto de Lavari que se salió. Ahí lo van a sacar rápidamente. Así que en la vuelta 18, cuando resten 6, se va a estar reanudando, mi amigo Perrico. Sí, por el estilo, por el estilo no sé Tadei. Por el estilo que tiene Tadei. Bueno. Y bueno, va segundo Tadei. Yo no digo que me juegue, yo digo Tadei, lo veo bien. Cómele el pensamiento. Por más que acá el amigo Roncagliolo... puede tener también su corazoncito por el piloto de Pilar. Hay fiesta en Pilar si gana Fontana, ya lo anticipamos. Sí, es bueno, viene bien. ¿Me invitan al asado? Pero gana veremos Fontana. Qué pasa con Tadei. Gana Fontana. Bueno, interesado el hombre. Bueno, hoy lo tenemos a Jasvik. Claro, lo que pasa es que Tadei viene haciendo una gran... No. Usted ya dijo que gana Fontana. Yo ahora voy por el tema de Tadei. A ver qué pasó acá. Ahí va saliendo Rodrigo Moreira. Y ahí veíamos... Quesito, un poquitito afuera cuando se le rompió el paragolpe. Todas las repeticiones de las mejores maniobras de lo que vivimos hasta el momento. Vemos el frenaje. Este momento de la fue curva. Clave de la carrera. Fue clave porque incluso lo apoya Francischetti en alguna medida a Silva. Fue un momento increíble. Acá está el toque de Carlos Boni con Omar El Bacha. Y quedan los dos fuera de pista. Y acá está cuando se le descontrola el auto a Edgardo Lavari. Problemas de freno seguramente porque viste que venía muy bloqueado. Sí, ya en la vuelta anterior. Una sola rueda. En la vuelta anterior venía con problemas que lo tuvo que esquivar Bessone. Qué linda carrera, Andrés. Muy linda. Bueno, un respiro que no viene mal, ¿eh? Ahí lo va a sacar Armani. Nacho, ¿a dónde va Nacho? Este como viento de goma. No. ¿Viste, Che? A ver. Ahí Petru. Está hablando con Petruccelli. Petru. Estaba muy molesto Palacio con el juego de equipo de los hombres de pruebas, ¿eh? ¿Estaba molesto por el juego de equipo, decía? Sí, estaba muy molesto con el juego de equipo. Seguramente habrá ido a hablar algo de eso, se lo vamos a preguntar en un instante. Bueno, la molestia puede ser por dos motivos. Porque existe realmente, que es lógico, normal, corriente, que en cualquier categoría existe el equipo, o porque haya perjudicado el equipo directamente a Bessone. Yo no vi que lo haya perjudicado a Bessone. Yo te iba a traducir lo que decía, pero no pude ahora. Lee los labios. Claro. Está bien. Muy bien, ahora se va a reanudar, 19 vueltas, esa 24, van a faltar 5 vueltas para la finalización de esta carrera. Ah, y aparte lo tiene a Guerra adelante, que según, por lo que intuyo... ¿No habrá ido a decirle, ojo, porque eso me va a ir a buscar? Estamos en el casco de Tito Bessone cuando se reanuda la carrera. Aquí están, acelerando Fontana y Tadei, ya lo va haciendo para Vecino, que perdió algo de terreno a la hora de acelerar. Lo aprovecha bien Gustavo Fontana. Tadei, veremos si puede aprovechar esta alternativa de venirse de encima. Mirá Moro cómo lo va a ir a buscar a Palavecino. Beni que está luchando más atrás. Y lo va haciendo con Juan Manuel Silva. Silva le va a ganar la posición a Beni. Le va a ganar por adentro. Va Silva por adentro. Estamos en el tercer pelotón y le ganó la posición a Beni. Silva. Silva ya está quinto en la carrera. Qué bueno lo que está haciendo Silva. Se va quedando por Palavecino, de superado por Moro ahora también. No pudo Francischetti con Daniel Beni. Pero Silva sí que se viene hacia adelante. En una definición bárbara, no solamente de la carrera. Sino estirando la definición del campeonato. Dale. Nacho Palacio, ¿fuiste a advertir algo en especial? No, Tito me dice por radio que los BM trataron de sacarle dos veces y el otro genovés lo trató de parar varias vueltas. Me dijo que me vaya a quejar a la torre.
Ahí estaba, Nacho Palacios. Pero Genovese no lo paró, Genovese venía complicado, enredado. No me di cuenta que lo haya parado. Mira lo que pasa adelante, Andrés. Va Tadei a buscarlo a Gustavo Fontana, no se tiene que descuidar. El Mercedes con el Vectra están peleando de igual a igual, le cambia de trayectoria, lo va a ir a buscar. Quien ya ganó una carrera en esta temporada, se tiene que cerrar, si se le mete por adentro van a estar muy parejos. Tiene que aprovechar, acelerar bien, salieron bien armados los dos, ya desaparecieron de la pantalla. Ahí lo vemos desde la cámara de Silva, cómo luchan el Rafa Moro con Martín Palavecino. Cerrate Silva, se cierra Silva, va a ganar otra posición Silva, va por adentro, va por adentro, va por adentro. Va y le hace precio porque lo pasó a los dos juntos. Grande Silva, aplauda Perco. Qué maniobra de Silva, está corriendo lo campeón, buscando una posición increíble. Superó a dos al mismo tiempo, había superado a dos o tres en la maniobra anterior con Frasichetti y con Besone. Muy bien. Cambia la punta de la carrera y Tadei. Tadei le ganó la cuerda a Fontana, es el nuevo puntero de la carrera. Nada está dicho, se reanudó después de la presencia del Pecar. ¿Cuántos cambios, cuántos ingredientes que tuvimos en esta carrera? Es impresionante. Yo de acá me voy a enloquecer. Sí, bueno, sí, ya no le falta mucho para irse. Pero bueno, lo que quiero decirle que la maniobra, me gustaría saber realmente si viene con problemas Fontana porque viene bloqueando enloquecido, o si está bloqueando enloquecido por la bronca que le da perder una carrera que tenía, no digo ganada, pero tiene una carrera muy bien manejada. Se queda Moro. Hay problemas con el auto de Moro que venía haciendo una gran carrera también. Avanza otra posición, Tito Besone. Guarda con Fontana ahora. Fontana trata de recuperar. Si logra mantener la trayectoria del Vectra en la recta principal, puede tener algún tipo de novedad. Ya van dejando atrás la primera curva. Así que si no puede con Palavecino, lo ha superado Daniel Pérez. Viene Pedro Marcelo Guerra y ahí nomás está Ernesto Tito Besone. Besone está octavo. Silva es el tercero de la carrera hasta el momento. Veremos si se le viene a Fontana, si se le viene a Tadei. Estamos con 21 vueltas. Parte final. ¿Vos sabés qué? Miré la pantalla, porque ya tenemos 21 vueltas, Perco. Tadei adelante, segundo Fontana, tercero Silva, cuarto Palavecino, quinto Frasichetti, sexto Belli, séptimo Guerra, octavo Besone, noveno Jasvic, décimo Henry Martin, once Catalán, décimo Palottini, décimo segundo, décimo tercero Ramón, décimo cuarto Lorenzatti, décimo quinto Moreira. Se escapó en la punta de la carrera Gustavo Tadei, Fontana está segundo, el tercero es el Pato Juan Manuel Silva, dilata la definición del campeonato. Gran carrera de Palavecino. Se va volviendo. ¿Qué pasa? ¿Qué sacamos? Parece un técnico de fútbol. Va Belli de largo. Gana otra posición Besone. Le va ganando el lugar Besone. Belli que entró demasiado abierto. Y atención, porque van cambiando las posiciones en la carrera también. Está ganando Tadei. Lo van a ir a buscar a Silva. Lo va intentando ahora Palavecino, pero no puede. Guerra Besone. Ahí va Jasvic. Luchando por adentro, ganándole la posición a Belli. Ah, también Frasichetti pasando. Lo superó, lo logró pasar a quien tenía delante, que es Martín Palavecino. Y ahora Frasichetti, quien ganó en la primera carrera, quien está cuarto ahora, irá por el tercer lugar de Silva. ¿Irá o no irá? ¿Irá Silva dónde está? Una carrera realmente bárbara, una carrera para no perderse en ningún lugar de la fila india, desde la punta, pasando por el medio, por el campeonato, como lo habíamos remarcado, porque hay lucha en todos lados. Tadei adelante, Fontana, Silva Palavecino, gran carrera, gran domingo de Frasichetti, demostrando que es un gran piloto joven con un muy buen auto. Lo mismo para Fontana, lo mismo para Tadei, y ni hablar de ya dos consagrados como Besone y Silva, dándonos maniobras realmente bajas. Última vuelta de una carrera fantástica en Santa Rosa, La Pampa, y lo vemos a Besone. Detrás viene Jasvic, está ganando Gustavo Tadei, Silva, detrás viene Frasichetti y también Martín Palavecino, luego aparece Marcelo Guerra, Tito Besone, detrás Sergio Jasvic, aparece más atrás también el auto del piloto de la luz de Daniel Belli. La definición está por el tercer lugar, el primero será Tadei, el segundo será Fontana. Será, hasta la bandera cuadro nunca se puede adelantar nada, porque nada está dicho todavía, fundamentalmente en la lucha por el tercer lugar, donde Frasichetti lo comienza a buscar, lo exige, lo acosa permanentemente al Pato Juan Manuel Silva. No puede Palavecino recuperar terreno, están esperando la definición y están viviendo también la definición, la novia de Tadei, muy de cerca. Bueno, eso es lo que me apuntan, qué sé yo. Ya se vienen para la definición de la carrera. Se viene para ganar Tadei, se le vino muy encima a Fontana. Va a ganar Gustavo Tadei. 24 vueltas van a cerrar. Ya están cerrando en estos momentos. Va a ganar Tadei, recta principal. Va a ganar. ¡Ganó! ¡Ganó Gustavo Tadei! Final. Fontana segundo.
Silva. Y ahora habrá que esperar, Perco. Habrá que esperar a Olavarría, la definición que está muy cerca de Bessone, pero no la alcanzó para cerrar, para terminar, para concluir este campeonato que nos dio una de las mejores carreras de la temporada. Nosotros lo venimos diciendo muy seguido. Lo que pasa es que se van superando las carreras en contra el trámite. Ahí tenemos la posición final. Taddei, Fontana, Silva, los tres del podio. Francischetti, Palavecino, Guerra. Bessone, séptimo. Jaspic, octavo. Belli, noveno. Y décimo, Catano Armando. Bueno, che. Perdón. Lo de Taddei no. Nada que ver. Me había jugado. A ver, lo tenés a Tito ahí. Tito. A ver, ahí están hablando con Nacho Palacio. Bueno, Tito, te saluda, Indy Camps. Tito, una carrera muy complicada, muy, muy enredada, ¿verdad? No me escucha Tito, ¿eh? Ahí está. O sea que viene como enojado Tito, ¿eh? Y viene enojado porque le transmitía a Palacio que estaba enojado por las maniobras, la actitud de los autos de BMW, sí. Por supuesto que debe venir con algo de bronca, en especial por Genovese, como dijeron, y por Guerra. A ver, señores, vamos a una pausa y ya seguimos en Santa Rosa La Pampa.